querido público. En este espacio les voy a hablar sobre un tema muy importante que es el problema de las adicciones sin sustancias. ¿Qué son las adicciones sin sustancias? Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas sufren trastornos de la conducta, lo cual son unas enfermedades patológicas y psiquiátricas. Eso se debe a que ya fue estudiado y que son unas enfermedades muy graves y que se deben de tratar a tiempo. Bueno, ahora les voy a explicar sobre el teléfono móvil. En el teléfono móvil existen diferentes aplicaciones, ya sea para que tú puedas chatear con amigos, amigas, familiares, etc. Bueno, a través del teléfono móvil también los adolescentes debemos saber cómo utilizarlo, ya sea que el teléfono móvil es al igual que el internet. Primero entras a investigar trabajos, ya sea del colegio o del instituto, pero después se puede volver una adicción para el adolescente, ya sea que no quiere salir de las redes sociales, quiere estar más prendida a eso, y que si, por decir, un padre le quita el teléfono móvil a un adolescente, el adolescente se desespera o sufre ansias por tener el teléfono en sus manos. Los videojuegos son muy atractivos para los adolescentes, ya sea por su vistosidad, sus efectos especiales y sonoros, y aparte son muy dinámicos. En general, los videojuegos no son malos o adictivos. El problema está en los adolescentes. Abusan de estos, jugando mucho tiempo al día, o si dejan de hacerlo, sienten que no pueden vivir sin ellos. Y empieza a ser un problema cotidiano, ya que no salen con sus amigos o amigas y no empiezan a recrearse. En este momento les voy a hablar sobre el internet. Como ya sabemos, el internet es bueno y malo, depende cómo lo utilicemos. Bueno, es donde sacamos información, ya sea que nos dan trabajos en el colegio, en el instituto o en la universidad. Y lo malo es que es un vicio en el chat y es muy peligroso en las páginas web.